Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Hola. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo andas? Muy bien. Qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a empezar a trabajar sobre el entorno del navegador para poder ir avanzando sobre nuestros temas. Yo todavía no les dejé el trabajo, como dijimos que íbamos a hacer, dejar una parte teórica para los días asincrónicos, teniendo en cuenta que hay gente todavía que se está uniendo. Entonces, a partir de la próxima semana, sí, ya vamos a empezar a entregar el trabajo que va a ser la clase asincrónica. O sea, el próximo jueves sí ya tienen que entregar algún trabajo que voy a estar dejando en base a los temas que vamos a ir desarrollando el día de hoy. Voy a recordar nuevamente la dinámica de nuestra clase, va a ser la siguiente. Un día vamos a tener el desarrollo teórico, por decirlo así, de alguna manera, o sea, vamos a tener la explicación, vamos a desarrollar el tema, vamos a conversar, discutir, preguntar, y entonces el próximo jueves ya va a estar la actividad que van a tener que entregar en vez de esa clase presencial, ¿sí? Entonces va a ser una clase asincrónica con una actividad que tiene que ver con el tema que se desarrolla el día anterior, o sea, el jueves anterior, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos a mantener un ritmo de trabajo ajustado en tiempo, está planificado así para poder desarrollar todos los temas y sobre todo tratar de que absolutamente todos puedan participar, porque la intención es que todos obtengan la totalidad de puntos. La idea un poquitito justamente es que ustedes puedan presentar todas las entregas y que puedan obtener el total de puntos en general. Entonces, de esa manera, llegamos al final del curso con el total de puntos y sin problema, ¿sí? Bueno, entonces, voy a proyectar el entorno y vamos a tratar de ir mirando cuáles son las características o qué encontramos de conocido y qué nos falta por conocer de nuestro el entorno, nuestro navegador. Sabemos que existen varios navegadores. El que nosotros vamos a mirar en la práctica es el Google Chrome, pero las funciones que vamos a estar mirando también pueden presentarse en los otros tipos de navegadores, casi de igual manera. Entonces, vamos a decir que no va a ser muy diferente, es cuestión solamente de ir experimentando e ir mirando. Yo quiero saber si es que todos pueden ver ahí el entorno de mi navegador, por favor, si me pueden. Sí, profe. Bueno, entonces, vamos a mirar un poquitito la diferencia entre este entorno sería el entorno de la cuenta aquí de filosofía, pero vamos a mirar un entorno que sea un poquito más familiar porque este casi no tiene cosas. Vamos a ver la diferencia entre ese entorno y este entorno y me van a decir cuál es la diferencia. Vamos a mirar bien. Los dos son entornos del buscador. Y quiero que identifiquemos algunos elementos que me lo vayan diciendo, ¿sí? Se está cargando aquí y entonces, si alguien me puede ir nombrando los elementos que tenemos a la vista. Las pestañas, no sé. El A buscador. ver, ¿sí? El marcador de favoritos, que ahí está varias páginas distintas.
Sí, excelente. Cuando decís pestañas, ¿dónde nos fijamos las pestañas? ¿Cuántas pestañas vemos acá? Una sola. Una. Sola, excelente, muy bien. Entonces, pestañas acá arriba y acá tenemos para editar una nueva pestaña, excelente. Y el marcador de favoritos, otra cosa importante que tenemos que identificar, ¿bien? Ok, después tenemos la parte del buscador y yo les pregunto a ustedes, ¿dónde es correcto buscar? ¿Aquí en el navegador o aquí en la ventana del buscador? ¿Cuál es más correcto utilizar? Para buscar Puedo usar ambos. información, ¿te referís? Sí, exactamente. Puedo poner indistintamente, tanto en la página del navegador como en el buscador, ¿sí? Sin problema. Muy bien. Entonces, ¿alguien me podría decir para qué sirve la barra de marcadores aquí? Bueno, los marcadores normalmente uno puede guardar también pestañas, varias pestañas dentro de un Sí. mismo marcador, creo, si no me equivoco. Sí. Y ¿Y para qué nos también, sirven los marcadores? y es una manera mucho más práctica para acceder a las páginas sin tener que estar buscando otra vez. Como el nombre lo dice, marcador, se queda ahí, ya no desaparece. Ya, excelente. Entonces, para habilitar un marcador tenemos la estrellita aquí, como pueden ver. Entonces, el procedimiento para poder marcar una página como favorita, ¿cuál sería? Ir hasta la página, ¿verdad? Vamos a suponer, ¿qué sé yo? Vamos a mirar la página de las noticias. Vamos a suponer que este es un lugar que yo transito muy frecuentemente, entonces no quiero estar buscando cada día la dirección, o me puede pasar lo mismo con la dirección acá del aula, o me puede pasar con algún otro sitio que yo a menudo vaya utilizando, entonces yo quiero marcar para tenerlo como favorito. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a tomar la estrellita y le doy añadir marcador, ¿sí? Entonces, al darle a añadir marcador tenemos dos situaciones. La primera es que nos va a marcar con el nombre de la página. ¿Se dan cuenta? Esta página de por sí ya tiene el nombre de Noticias de Paraguay y del Mundo en ABC. Entonces, la primera cosa que acá podemos hacer es, yo puedo cambiar el nombre directamente. En vez de poner todo ese nombre largo, le puedo poner ABC, que yo ya voy a saber que al poner ABC, esto es, digamos, va a ser el diario. Y aquí en carpeta, entonces nos van a aparecer todas las carpetas y subcarpetas que están dentro de nuestro navegador. ¿Cómo podemos saber eso? Podemos ir acá donde dice más y ahí vamos a ver las carpetas donde podemos guardar. En este caso nosotros dijimos vamos a guardar en la barra de marcadores, ¿sí? Barra de marcadores es lo que va a salir aquí debajo de nuestra barra donde está la dirección que estamos a la cual vamos a entrar, ¿sí? A eso le llamamos barra de marcadores. Y fíjense que ustedes también que tenemos otros marcadores y tenemos marcadores inclusive desde el móvil, que después vamos a ver también que es el que está recopilando los lugares más visitados por nuestro celular. Pero en este caso nosotros dijimos que íbamos a poner aquí en barra de marcadores. Entonces, una vez que yo le ponga arriba el nombre, aquí fíjense que se guarda la dirección web y aquí puedo editar en qué carpeta quiero guardar. Entonces doy guardar. Cuando yo sé que un lugar está en barra de marcadores o no, ¿cómo yo sé que esto ya está guardado? Hay que irse arriba en esa barra, ahí a la derecha hay dos flechitas. Se Pero puede antes, ir ahí. mirando ahora mismo, sin hacer nada, vos me puedes decir si está guardado o no. Ah, la estrellita está marcada. Sí, está marcada la flechita. Eso quiere decir que en algún lado yo guardé, ¿verdad? Y ahí sí me podía la flechita que vos me estás diciendo, aquí. Y como este es un procedimiento que va guardando por orden de adquisición las
página, entonces va a estar siempre en el último lugar. ¿Ven? Aquí está en el último lugar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Hacemos un clic y estiramos sin soltarle y le ponemos en donde nosotros queremos que aparezca. Vamos a poner que yo quiero esto acá en segundo lugar. Aquí. En el primer lugar. ¿Ven? Entonces, yo puedo mover el orden de todos estos marcadores. Ustedes pueden ver acá, ¿sí? Este person, por ejemplo, puedo traer mucho más arriba. Ahí. O puedo traer acá más cerca de la barra. De modo que esté en el lugar que yo requiero. Entonces, cuando yo cierro esto, bueno, que yo cierro, vuelvo a entrar a mi navegador. Y ese marcador que acabo de poner se va a mantener acá. Que en este caso fue de verdad el diario ABC. Eso es lo que yo agregué ahora al marcador. La intención entonces es poder ingresar haciendo un clic directamente ahí y no tener que estar buscando cada rato la dirección del sitio o del lugar a donde yo quiero ingresar. Eso es muy importante. Ahora también otra compañera habló de que podemos crear carpetas. Vamos a fijarnos que este ABC es un marcador solito que está acá. Sin embargo, aquí en la... En el icono de al lado tenemos una carpeta, ¿sí? Imagínense, acá dice imágenes con Creative Commons públicos. Eso quiere decir la abreviación. Entonces, dentro de una carpeta yo tengo varias direcciones. Acá en audio también, ¿ven? Dentro de, esta carpeta audio yo tengo varias direcciones. Inclusive, fíjense aquí en esta de otro marcador, tengo direcciones y tengo una subcarpeta. Y dentro de esta subcarpeta tengo otras carpetas y subcarpetas nuevamente. Como si fuese un pendrive. ¿Sí? Podemos organizar esto. Pero, sí. Perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que hay algunos compañeros que me están diciendo que están esperando que les des acceso para entrar. Ok. Gracias. Tengo uno nomás. Ah, bueno, porque le di acceso. Bueno, entonces, decíamos, ¿dónde yo voy a crear estas carpetas y subcarpetas? Justamente dentro de la estrellita, donde dice editar marcador. Voy donde dice más y tengo mi árbol de carpetas, donde están las carpetas y subcarpetas. Entonces, por ejemplo, dentro de la barra marcadores, yo hago un clic acá en la barra marcadores y le puedo crear una nueva carpeta. Obviamente esa carpeta va a estar dentro de la barra marcadores. Si yo quiero crear esa carpeta dentro de la... Si quiero crear una carpeta dentro de otra carpeta, entonces puedo ir dentro de esa carpeta. Vamos a suponer, voy a ir en la carpeta aulas virtuales. Y dentro de esta carpeta aulas virtuales voy a crear una carpeta. Nuevamente, una nueva. Entonces ahí voy a nueva carpeta. Y voy a crear en este, por ejemplo, filosofía. Entonces, en este caso, filosofía está dentro de la carpeta aulas virtuales. ¿Se entiende eso? Ahí doy guardar y voy a ir a mirar. Voy a ir a mirar dentro de aulas virtuales si está creado filosofía y ahí está creado filosofía. ¿Sí? En este caso, como yo estuve editando este marcador, ese marcador se fue ahora dentro del que estuvimos, con el que estuvimos trabajando, ¿verdad? Aquí está el ABC, pero yo ABC puedo volver otra vez a sacar tranquilamente aquí afuera nomás. Entonces, en este caso filosofía está vacío porque no se guardó nada todavía.
Entonces, ahora, ¿cómo yo puedo hacer para guardar filosofía? Para guardar la filosofía, entonces puedo buscar. Voy a buscar el sitio web. Pongo acá. Entonces, lo que voy a hacer va a ser marcar el sitio, añadir un marcador, y en este caso, como esto, yo no quiero la barra marcadores, quiero dentro de una carpeta en específico, voy a ir a más, para que se abra el árbol de carpetas, y ahí voy a seleccionar la carpeta donde voy a guardar, que en este caso va a ser filosofía, ¿sí? Y ahí le voy a dar guardar. Entonces, ahí mismo yo ya puedo ver si es que esto se guardó o no. Voy a aulas virtuales, miro dentro de filosofía, y ahí ya tengo la dirección de la facultad de filosofía. ¿Bien? Vamos a suponer que lo que yo quiero es guardar también el, la dirección de las aulas que tengo acá, filosofía EAD. Entonces, filosofía EAD, como en este caso yo ya tengo guardado, puedo moverle nomás aquí dentro de la carpeta de filosofía, arrastrándole nomás, y ahí ya tengo filosofía. Inclusive este puedo, para decir que este es el aula virtual, voy a editar el nombre para poder identificarle mejor, ¿sí? Esta es mi aula virtual, entonces lo que yo voy a hacer, voy a ir, voy a editar el marcador. Espero ahí porque esto ya está marcado, me tiene que aparecer aquí la estrellita que está marcada. Como un sitio, voy a marcar, es claro, está en cada uno de los de las dos materias por separado que yo tengo. Acá yo, sin embargo, voy a guardar dentro del marcador la dirección, y en vez de filosofía, como el otro que también se llama filosofía, le voy a poner acá filosofía, ¿cómo lo puedo poner acá? Plataforma filo 1, por ejemplo, ¿sí? El cambio. Y dentro de la carpeta filosofía, eso está bien, le doy hecho. Entonces, si yo quiero saber si esto está correcto, o si se guardó correctamente, aquí mismo yo puedo entrar. Dentro de la carpeta, miro, y en este caso tengo, este y este son iguales, ¿verdad? Entonces, este yo puedo suprimir nomás acá. Ahí. Plataforma filo y el otro facultad de filosofía. Uno, entonces, es la dirección de la facultad, de la página web, y el otro es la página de la plataforma donde damos clases. Fijémonos entonces que esta es la manera de crear una carpeta dentro de otra carpeta, aquí. Ahora, ¿cómo voy a hacer? Esto les quiero preguntar también en general, ya que estuvimos hablando del procedimiento. ¿Cómo voy a hacer si yo necesito mover esta carpeta, esta subcarpeta filosofía que está acá? Yo quiero mover allá al lado de ABC, bien adelante. ¿Cómo hago? Arrastrando, profe. Eso, muy bien. Arrastro nomás. Y le llevo, dijimos, al lado de ABC. Ahí. Entonces, deja de ser una subcarpeta, ¿verdad? Ya no está acá. Déjase una subcarpeta y aparece acá como carpeta. Igualmente, si yo quiero volver a mover esto, obviamente puedo hacer aquí yendo a editar marcador y bla bla y todo eso, es mucho más complicado. Esto es más fácil, más sencillo. Directamente es agarrar la carpeta y mover otra vez dentro de la carpeta que quiero. En este caso voy a mover aquí dentro de aulas virtuales. Ahí ya le tengo otra vez a filosofía. ¿Ven? Entonces, es tan fácil como esto. No tiene ningún secreto, entonces esto es muy útil porque una vez que ustedes guarden sus sitios más visitados, la información permanece. Entonces yo les quiero preguntar a ustedes, ¿qué se tiene que hacer para que esta información permanezca? Para que cuando yo abra mi navegador en mi trabajo, vuelva a tener acceso a todas estos sitios más
comunes, ¿verdad? Que los puedo ver más, más con más frecuencia. ¿Cuál es el requisito que tiene que tener mi navegador? Profe, ¿no es tener acaso una cuenta propia? Eso, exactamente. Muchísimas gracias. Acá yo tengo mi cuenta, ¿sí? Por eso, acá esta fotito que ven acá, soy yo arreglado, por ejemplo. Entonces, esta fotito me dice que yo estoy logueado con mi cuenta personal, ¿sí? Mi cuenta, en este caso, docente. Y al hacer clic ahí, yo puedo agregar otras cuentas, ¿sí? Fíjense, acá hay otras cuentas. Tengo la cuenta personal y tengo la cuenta de Filo 1. Y tengo otras cuentas más también. Entonces, ¿por qué tengo varias cuentas? Para que justamente la información no se me mezcle. Porque en cada lugar, en cada sitio, yo tengo ciertas páginas que son más utilizadas de acuerdo al tipo de trabajo que hago. Entonces, también es para aprovechar los 15 gigas de almacenamiento que tiene una cuenta. Y ustedes saben de que Google permite tener varias cuentas por persona. Sería una de las estrategias para aumentar el espacio disponible de capacidad de almacenamiento cuando hablemos del Drive, que va a ser, que vamos a tocar más adelante, ¿sí? Pero, un poco, ¿por qué tener varias cuentas? Para poder separar la información, para organizar mejor esa información, para aumentar la capacidad de almacenamiento en gigas, y también porque es una cuestión que está totalmente permitida. Anteriormente no era factible, ¿verdad? Uno ponía su nombre y no podía tener más de dos cuentas. Hoy en día sí, uno puede tener varias cuentas teniendo en cuenta, ¿verdad?, la redundancia, que una persona puede tener varios perfiles, ¿verdad? Profesional, de familia, etcétera, etcétera. Entonces, inclusive uno puede tener varios trabajos, entonces puede tener un perfil en cada trabajo. Entonces, requisito estar logueado a la cuenta, con eso se puede recuperar. Y también tenemos otros pequeños iconos acá por encima. Quiero que alguien me diga si reconoce estos iconos y para qué sirven. Es una extensión, ¿no? ¿Cómo? Es una extensión de Chrome. Sí, son varias extensiones en realidad, ¿sí? Estas extensiones, gracias. Estas extensiones van a variar de acuerdo a lo que ustedes tengan instalado. Bien, por ejemplo, esta extensión es una extensión para guardar sitios en la nube, que se llama Mega. Es una aplicación. Esta extensión que ven acá es la extensión del Zotero. Zotero es un gestor bibliográfico que me ayuda a guardar con un solo clic las informaciones que yo voy consiguiendo en Internet. Esto no es para que ustedes sepan de memoria, solamente les estoy comentando que aquí van a ir las extensiones que ustedes vayan instalando. Esta extensión es una extensión muy interesante, les recomiendo altamente, se llama AdBlock. Es un aplicativo que bloquea las ventanas emergentes. Por ejemplo, si yo no tuviese ese bloqueador puesto ahora, me aparecería acá una propaganda del diario ABC que me diría suscríbase ahora, o me diría que tu PI electrodoméstico quiere ofrecerme tal oferta, o que tal financiera quiere darme un crédito, ¿sí? Esas ventanas que generalmente son utilizadas para la propaganda, como su nombre en inglés, se denominan pop-ups, que quiere decir ventanas que se abren por encima de nuestro navegador, pueden llegar a ser realmente muy molestas. Entonces, para los interesados e interesadas en no ser molestados por este tipo de ventana, entonces ponen el navegador. Algunas veces también hay, profe, algunos... Sí. Yo uso para ver videos en YouTube, así sale,
Sale un poco de publicidad todavía porque YouTube tiene demasiada publicidad, pero casi no sale. Para eso habrá que quitarle esa extensión. Pero este es más bien para las ventanas emergentes. La publicidad que viene en video no te va a filtrar, pero sí la que sale así, puede ser como un GIF o como una ventana de texto, de repente, eso sí, de repente te bloquea. También lo que quería hacer la salvedad es que hay algunos sitios que necesitan que esto esté funcionando, porque tienen los lugares para llenar la información disponible en estas pop-ups. Entonces, hay veces que uno va hasta un sitio y quiere entrar y poner sus documentos y todo eso y está bloqueado porque el adblock bloquea eso y uno no puede poner. Entonces, simplemente lo que uno hace es lo siguiente. Vamos a suponer, vamos a ver un poco si voy a un lugar. Si ustedes se dan cuenta que dentro de la página hay algunas cosas que está faltando, le dice, miren tal, no sé si en este caso va a saltar, tendría que ver un lugar en donde sí. Un poco si tenemos alguna. Pero es muy obvio porque algo falta en la página. Sí. Algo falta en la página. Entonces, en este caso no tengo. Vamos a suponer que yo estoy viendo que algo acá no está funcionando. Entonces, lo que voy a hacer, voy al adblock ahí y le voy a dar pausar en este sitio web. Y tengo dos opciones, pausar solamente esta vez o pausar siempre. Entonces ustedes le pueden dar esta vez y van a ver que el iconito se pone verde. Entonces lo que hace es, por única vez en este caso, lo pueden hacer de forma permanente, todas las ventanitas pop-ups que normalmente podrían abrirse y no se abren, sí van a abrirse, ¿sí? Entonces de esa manera, fíjense cómo... Miren la diferencia. Acá me dice que solamente en esta página, ¿sí?, ya trancó 44 anuncios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es uno de los sitios en donde más anuncios se tienen. Un poco el otro periódico. Creo que más o menos aquí también vamos a ver que tienen muchos bloqueos de intentos de ingreso de esas informaciones que son muy fastidiosas en algunos casos. Ahí, por ejemplo, cuatro, ahí está marcando cuántos intentos de apertura de nuevas ventanas está por encima del navegador. ¿Ven? Una página, evidentemente, este diario es más pesada que la página del diario ese. Entonces, hasta ahora, fíjense, ya se bloquearon 10 ventanas. ¿Sí? O sea que es mucha la cantidad de ventanas que en las páginas se van bloqueando y él te va dando un informe de cuántas bloqueó para entonces dejar sin efecto eso. Vamos a ver qué más tenemos acá. Otra aplicación que tengo aquí se llama Small PDF. Que pueden bajarlo del Google, del App Store, ¿sí? Small PDF sirve para muchas cosas, para trabajar con archivos en formato PDF sobre todo. Ahí tenemos todo lo que podemos hacer con PDF, los PDF. Por ejemplo, cambiar PDF a Word, firmar o comprimir.
un archivo que es grande, puedo comprimir, puedo convertir formatos de archivo, puedo pasar de PDF a PPT. Algunas veces que tenemos, por ejemplo, las presentaciones de un congreso, tenemos en PDF y queremos pasar a PPT para poder editar, podemos usar aquí. De PPT a PDF, JPG a PDF, PDF a JPG, Excel a PDF y PDF a Excel. Eliminar páginas de documentos PDF. Algunas veces tenemos un documento de 20 páginas, pero 5 nomás vamos a usar, entonces podemos eliminar el resto de las páginas. Podemos editar. Podemos pasar de Word a PDF. Podemos fusionar. En el caso que tengamos 2, 3 documentos en PDF, yo puedo juntar todo y hacer un solo archivo de eso. O lo contrario, dividir. Tengo un archivo muy largo que quiero hacer de 2, 3 archivos. Entonces puedo cortar las páginas aquí, rotar las páginas. Proteger. El que más es útil acá es este de la firma electrónica. Muy interesante realmente. Luego tengo el botón de Google Académico. Pueden ver acá, cuando se hace un clic. Entonces se abre una ventanita donde permite buscar solo y exclusivamente dentro de Google Académico, sin necesidad de ir al Google Académico. Ustedes saben que el Google Académico es una versión del navegador, pero que tenemos que abrirlo. Sin embargo, aquí yo puedo buscar dentro del Google Académico sin salir del navegador. También se puede bajar de la App Store. Acá tenemos el icono de Mendeley, que es otro gestor bibliográfico, aparte del Zotero. Y aquí tengo el resto de las... Bueno, acá es muy poco en realidad lo que no se muestra. Se muestra casi todo lo que está instalado. Entonces, ¿de dónde nosotros sacamos estas aplicaciones? ¿Alguien me puede guiar? ¿Dónde está el App Store? Acá tenemos, ¿verdad? El primer acceso a nuestra barra favorita. Ahí tenemos las aplicaciones. Vamos a mirar un poco algunas aplicaciones que tenemos. Estas son algunas aplicaciones favoritas mías. Pero yo voy a ir acá donde dice Chrome Web Store. Donde podemos filtrar la búsqueda del tipo de aplicación que estoy tratando de encontrar. Entonces, fíjense que ahí arriba dice buscar en la tienda, podemos poner el nombre, podemos ver las categorías también aquí, cuando se cargue todo. Ahí, por ejemplo, todos recomendados para ti, accesibilidad, las aplicaciones que son solamente para trabajar con blogs, o aplicaciones de compras, o de fotos, herramientas de búsqueda, sociedad y comunicación. Vamos a ver, vamos un poco acá donde dice productividad, suele haber cosas muy interesantes para la vida del profesor y la del estudiante. Y ahí puedo buscar también, a través de los filtros, tengo los, según su funcionalidad, los que se ejecutan sin conexión, los que trabajan con Google, los que son gratis, los que están disponibles para Android, y acá tengo también por calificación. Puedo filtrar por calificación. Entonces, fijémonos que acá están todas las aplicaciones. Por ejemplo, esta primera aplicación que está acá, yo quiero saber qué es. Y doy... haciendo un clic directamente, me dice que es un test de velocidad que puedo poner directamente en mi barra de herramientas para que vaya haciendo un test de forma permanente sobre la velocidad de internet. Entonces, si yo quiero agregar esto a mis aplicaciones, hago un clic y voy a agregar a Chrome. Ahí le pongo añadir extensión y espero
a que se habilite. Y va a proceder a instalar. Ahí se me agregó entonces en mi barra de herramientas, ¿sí? Ahí ahora está oculto, pero está aquí. Yo puedo marcar con este pin si es que quiero que esté permanentemente visible. Fíjense que con esos pines lo que yo puedo hacer es hacer que no estén disponibles a la vista, pero sí están disponibles ahí. Están disponibles aquí en el listado y están funcionando también, pero no están a la vista. Los que no tienen pin. Pueden ver los que no tienen pin. Los que tienen pin están aquí, a la vista. ¿Ven? Entonces, esa es la manera de agregar. Y podemos ver que hay muchísima variedad de aplicativos. Hay aplicativos que nos ayudan a manejar nuestros contactos, que nos ayudan a organizar el tiempo. Hay aplicativos, por ejemplo, que ayudan para cuidar la salud. Vamos a cambiar un poco de categoría. Vamos a ver un poco herramientas de fotos. Vamos a ver qué tenemos. Y aquí nuevamente son aplicaciones. Vamos a ver, por ejemplo, este. Descubre los lugares más bellos del mundo en cada pestaña abierta del navegador. Esto, entonces, personaliza cada una de las pestañas. Cada vez que abrimos una pestaña nueva, le pone una foto diferente. Por ejemplo, este aplicativo, que se llama Maxi. Vamos a ver Nature Wallpaper. También es para personalizar. Flickr también. Acá hay uno que tiene imágenes de gatos para los que aman los gatos. Después tenemos, por ejemplo, aplicativos que nos ayudan a hacer collage, a editar imágenes, etcétera, etcétera. Sí, tenemos mucha variedad. Y les decía también, ahora un poco en la sección, que era anteriormente la parte de salud, parece que no, están en deportes ahora. Seguramente, ¿dónde están las otras aplicaciones? Canales de deportes, y vamos a ver un poco más abajo. Por ejemplo, acá tengo una calculadora de índice de masa corporal, ¿eh? Para sacar el cálculo. Vamos a suponer que queremos usar esto. La misma cosa, clic. Agregar a Chrome. Añadir extensión. Y se espera que se baje. Entonces, acá se bajó la nueva aplicación. Pues hay que ver a entrar cómo funciona. Ahí, ¿pueden ver ustedes la calculadora? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Entonces fíjense cómo al hacer clic acá se abre esa ventanita, que es una calculadora de masa corporal. Entonces acá puedo poner entonces mi estatura. Y acá, esto es en kilo. Un kilo y se calcula. Estatura. 1,74. Ahí está. Entonces ahí está mi masa, índice de masa corporal, según esta calculadora es 28, estoy con pre-obesidad, ¿verdad? Y acá está la clasificación.
pueden después probar esto y acá pueden cambiar en la medida, ¿verdad? De pulgadas y pies, que es la medida imperial o el sistema métrico. Y así van a ir encontrando, digamos, ya no quieren esto, entonces directamente botón derecho, desinstalar de Chrome y listo. Es así de fácil, ¿verdad? No tiene ninguna... ningún secreto extraño. Ustedes pueden ir ahí, por ejemplo, tengo el que bajé hace rato que mide la velocidad de mi internet. Tengo una aplicación que también bajé. A ver si algún día se conecta y me dice la velocidad de mi internet. El promedio de bajada, más o menos 10, y el promedio de subida de datos, que siempre es mucho menor. Y ahora es al revés, pero siempre suele ser menor que el de bajada. En teoría, el de bajada, según mi contrato, es de 100 megas. Pero eso se está utilizando para la videollamada. Solamente queda libre ese 10 megas que pueden ver ahí. ¿Ven? Entonces, si yo hiciese esta prueba con todas las aplicaciones cerradas, sin la videollamada, yo voy a tener que la bajada es de 100 y la subida es de 20. ¿Se entiende? Porque en este caso no coincide. Por eso lo marco. Pero siempre la subida es mucho menor que la bajada. La bajada es la velocidad con la que se bajan, valga la redundancia, los datos dentro de ese navegador. ¿Bien? Ok, vamos a mirar un poco este del Google Scholar. Si busco algo dentro de Google Scholar sobre tecnología y una investigación. Y fíjense cómo dentro de esta pestaña me salen las opciones. ¿Bien? Como si fuese que hago una búsqueda dentro de exclusivamente el Google Scholar. Acá me habla de abrir el resultado dentro de pestaña o de guardar dentro de mi biblioteca. Puedo hacer esas varias investigaciones. Voy a por aquí. Son pocos resultados. Bueno. En fin, eso era un poco el entorno del navegador. Vamos a ver entonces cómo hacer una búsqueda eficiente. Para eso vamos a conocerle a los señores operadores booleanos. Quiero explicarles que anteriormente, les estoy hablando de por lo menos 20 años atrás, cuando queríamos hacer una búsqueda en el navegador, ¿sí? En el navegador, teníamos que escribir una combinación de palabras que estaban en inglés. Son tres palabras que están en inglés. Están aquí. Y cuando yo quería utilizar ese comando, lo que hacía era poner ese comando en medio de las palabras para que me ayude a buscar. Por ejemplo, si yo quería vincular dos o más palabras clave o ideas clave, utilizaba la palabra AND aquí, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, podía buscar niñez, and, tenía que hacer así, ¿sí? Paraguay, por ejemplo. Entonces, cuando utilizo, o cuando utilizaba el vocablo and, lo que me hacía era vincular el primer concepto con el segundo concepto. Y me salen estas niñas en Paraguay, derecho a la niñez. Entonces, ¿qué es lo que yo hago con el primer operador? Con el primer operador vinculo dos ideas, una con otra, para
tener como resultado solamente lo que coincide acá en el medio. Como les explicaba anteriormente, nosotros tenemos que poner esto en el navegador, acá, así. Pero hoy en día, esto ya es automático. Yo solamente necesito dejar un espacio. Aquí, si ustedes pueden ver, niñez. Dejo un espacio, eso es lo que quise marcarles ahí. Ahí, dejo un espacio. Y esto reemplaza ese and que anteriormente teníamos que poner en inglés. ¿Sí? Entonces, cuando yo quiero unir, vincular, quiero solapar dos o más búsquedas o palabras clave, yo debo de dejar qué cosa para generar este resultado de la combinación de ambos términos. Un espacio. Entonces, hoy en día ya no necesitamos poner and, sino simplemente dejar espacios entre las palabras que estoy buscando. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿qué va a hacer Google? Google lo que va a hacer es tomar todos los resultados de niñez, ¿sí? Y todos los resultados de Paraguay, y me va a servir solamente los que coinciden, ¿sí? Acá vendría a ser primer círculo, todos los resultados de niñez. Segundo círculo, todos los resultados de Paraguay. Pero él solamente me va a mostrar lo que está en el medio, ¿sí? Donde coinciden ambas búsquedas. ¿Está? Entonces, cuando yo hago esto, le doy buscar, vamos a ver qué. Todos los resultados tienen ambas palabras. Fíjense, el resultado 1, ahí marca en negrita aquella palabra que yo puse como dentro de la búsqueda. ¿Pueden ver ahí? Paraguay, niñez. ¿Sí? Acá abajo, el segundo, Ministerio de la Niñez. Paraguay, niñez. Aquí, de la UNICEF, ¿verdad? Paraguay, niñez. Entonces, está buscando todas las páginas en donde se encuentren las palabras que yo estoy combinando. ¿Bien? Entonces, este es el caso del operador booleano, les presento, booleano, llamado AND, que ahora se hace de forma automática, pero que ustedes tienen que saber de dónde viene para posteriormente, cuando estemos trabajando sobre las búsquedas, ver cómo vincular una idea con la otra. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver, combinando estas dos palabras, tenemos... Tres, ¿cuánto es el resultado? 3.430.000 resultados, ¿sí? Muchísimos sitios, esto entre redes sociales, sitios, etcétera, todo, ¿verdad? Es mucho. Por eso voy a ir comparando con su primo hermano, que es el Google Académico. Si yo hago una búsqueda con las mismas palabras, voy a copiarlo acá, las mismas palabras... Vamos a acordarnos, por favor, que acá el resultado es de 3.430.000, ¿sí? Pero si hago esta búsqueda dentro del Google Académico con las mismas palabras clave, vamos a ver un poco la diferencia entre los resultados. Ahí. Y realizo la búsqueda. Acordémonos que en el anterior teníamos 3 millones de resultados. Acá hay 22.800. ¿Alguien me puede explicar cuál es la diferencia? Que la mayoría de estos probablemente tienen más peso que los otros millones de resultados de investigación. Sí, que hace especial, por ejemplo. Entonces, todas las informaciones que vemos dentro del Google Académico son fuentes indexadas, se llama, son fuentes que están dentro de alguna base de datos, y eso hace que la información sea más, ¿cómo te dijiste vos? ¿Deseable o algo así? Sea una información más exacta, ¿verdad? Entonces, sí. Cuando nosotros vamos a buscar preferiblemente dentro del Google Académico, porque ya se dan cuenta la enorme diferencia que tenemos ahí. Entonces, para cerrar, primer operador booleano, entonces combina
las dos ideas y nos presenta lo que está en el medio. Ahora vamos a mirar el siguiente operador booleano y después van a ver para qué sirve esto. Es OR. OR en inglés significa O. ¿Sí? Entonces, siguiendo la misma lógica, ¿verdad? Niñez Paraguay. Yo sé que acá yo le voy al poner un espacio, es como si fuese que le escribo AN, pero vamos a suponer que uso esta palabra OR. Voy a hacer un poco una búsqueda. Acordémonos que ahora tiene 3 millones de resultados, ¿sí? 3.430.000. Vamos a comparar ahora con esto. 570 millones de resultados. Subió muchísimo. ¿Por qué? Voy a poner el operador y ustedes me van a decir por qué subió la cantidad de resultados. Acá estamos hablando en... Aquí. ¿Por qué subió la cantidad de resultados? Porque porque incluye, o sea, se busca cualquiera de los términos. ¿Por juntos o por separado? Fíjense que ahí el resultado dice... ¿Separado? Sí. Sí. Ah, juntos aquí, verá, en el medio. Y por separado aquí. Si tomamos el ejemplo, el primer círculo que es niñez, ¿verdad? El segundo círculo que es Paraguay. Entonces toma todo lo de niñez por separado, toma todo lo de Paraguay por separado, pero también toma lo de niñez y Paraguay en conjunto. O sea, toma absolutamente todo. Entonces, acá ya tenemos la primera gran diferencia, porque esto tenemos que saber cuándo usar uno y cuándo usar otro. Cuando yo quiero disminuir la cantidad de resultados, porque hay demasiado muchos, ¿verdad? Entonces voy a usar esta primera estrategia de ir juntando o ir agregando, en este caso, ideas, o agregando, le llamamos en investigación, palabras clave. Cuantas más palabras claves utilizamos, menor la cantidad de resultados, porque esto se va a ir combinando, ¿verdad? Acá va a haber otro tercer círculo, otro círculo, otro círculo, y solo nos va a dar la cantidad del medio. Por eso es que, vamos a suponer, me voy a ir otra vez al ejemplo AND, ¿sí? Donde teníamos 3 millones de resultados. Si yo quiero bajar este 3 millones de resultados, según la lógica del operador AND, ¿qué tengo que seguir agregando acá? Les repito, según esta primera lógica, ¿qué tengo que agregar para que haya menos resultados que esto que hay acá? Más palabras. Más palabras, excelente. ¿Qué palabras puedo relacionar con esta búsqueda para que sea más acotada, más pequeña? Ahí me pone algunos ejemplos, ¿ven? Yo puedo llamarle directamente plan. Es una palabra. Entonces, plan niñez Paraguay. Y de 3 millones pasa a la mitad, 1.400.000. Sigue siendo muy alto, pero vamos a suponer que yo quiero más aún, le voy a dar otro 2020, vamos a ver si hay un plan 2020, 1.400.000, vamos a ver cuánto va, a 630, ¿sí? Y así yo puedo ir agregándole más palabras, de modo a ir bajando. Ustedes se dan cuenta que cuanto más palabras combinamos, menor es la cantidad de resultados. ¿Sí? Entonces, estrategia para disminuir resultados, agregar palabras clave. Yo creo que esto que nosotros estamos diciendo ahora va a ser clave para la tarea que yo les voy a pedir. Entonces, estrategia para lo contrario. ¿Qué pasa cuando no encontramos el tema que estamos buscando? Y ahí va a entrar nuestro amigo OR. Cuando no estamos encontrando lo que estamos buscando, usamos también las palabras clave, pero las buscamos
juntas y las buscamos por separado también. ¿Ok? Entonces, la estrategia OR aumenta la cantidad de resultados. Y después tenemos el tercer operador booleano que se denomina NOT. ¿Sí? NOT lo que me permite es apartar para poder llegar a lo que realmente yo quiero. Vamos a suponer que mi primera idea sea abortos, ¿sí? O aborto, y la segunda idea puede ser mujeres en edad fértil. Lo estoy buscando. Pero como las mujeres en edad fértil son demasiadas, yo me quiero centrar en la población de la población de menores, porque estoy haciendo un trabajo sobre el impacto del embarazo no deseado. Entonces lo que voy a hacer es, con la palabra not, ir poniendo la condición, todo esto que está acá son mujeres en edad fértil, entonces yo puedo poner mayores de edad, mujeres cerca de la menopausia, etcétera, etcétera, y me quedo solamente con la población que yo voy a querer y le excluyo al resto de la población. Voy a poner acá todo lo que excluyo con las palabras not de por medio. Entonces, vamos a hacer la práctica. Dijimos aborto, mujeres, ¿sí? Este sería AND, ¿ok? Aborto y mujeres sería estrategia AND. Vamos a ver entonces 25 millones de resultados. Ahora dijimos, vamos a aborto, mujeres, edad fértil, vamos a poner acá. De 25 millones tenemos que bajar a menos, ¿verdad? Y después voy a ir, ahí tengo, 487. Y ahora voy a empezar con el NOT a excluir lo que no quiero. Por ejemplo, no quiero mujeres mayores, no quiero, le doy un espacio y sigo escribiendo, no quiero, un poco, ¿qué otro tipo de mujer puedo sacar? Que sea mujer en edad fértil para sacarle de mi población. Adultas, a ver. Otro not que puedo poner. Otro tipo de mujeres. O puede ser aborto también. No quiero aborto espontáneo. Solamente me voy a remitir a estudiar el provocado, ¿verdad? No quiero aborto espontáneo. Bien, todos estos términos voy a excluir y voy a ver de 487.000. Les pregunto a ustedes, al excluir estas palabras, según la lógica de ustedes, ¿va a haber más resultados o menos resultados de los que ya hay? Menos. Menos, excelente. Muy bien, vamos a comprobar. 300.000 nomás ya, ¿sí? Va bajando. Entonces, después voy a mostrarles las verdaderas aplicaciones dentro de lo que es el Google Académico, pero lo que yo quiero que ustedes vean cómo operan estos operadores que se llaman booleanos con B de larga y con doble O en honor a su fundador. Vamos a ver un poco, aquí creo que está el nombre del fundador para mostrarles de dónde viene el nombre booleano. Es con dos O. No es un error mío que escribí así, sino que se escribe con dos O. Había un sitio donde decía el nombre de quien está. No lo voy a encontrar y les voy a pasar para no seguir perdiendo el tiempo. Pero
Es en honor al apellido del científico que inventó estos logaritmos que ayudan a poder buscar de mejor manera las informaciones dentro de Internet, ¿sí? Es por el apellido. Buscar bien la información y voy a pasar. Bien, entonces, estos son los operadores booleanos y lo usamos para eso. Anteriormente, repito, teníamos que escribirlo, hoy en día ya lo hacemos de forma automática. Por ejemplo, cuando yo quiero decir no, puedo usar el signo menos también, en vez de escribir el not así grande, ¿verdad? En vez de escribir eso, entonces directamente yo escribo un signo menos y escribo la palabra que quiero sacar de la búsqueda. ¿Sí? Un espacio es como si fuese un signo más, agrega, ¿verdad? Un signo menos, entonces es not. ¿Bien? Y si pongo las palabras entre comas, estoy utilizando el or, que es buscar por separado. Buscar juntos y por separado. ¿Bien? Entonces, acá tenemos los... Creo que esta es la imagen que mejor muestra la manera de funcionar de estos operadores booleanos. Ah, profe. Sí. Mientras estaba hablando de esto, hice un poco de búsqueda y encontré una página que muestra los operadores booleanos para el Google Search. Bueno, pediste para hablar, ¿sí? Y tengo el link aquí. ¿Puedes que pasar por el chat? Sí, claro. Hay un momento. Ahí detalla los que hay, que son los guiones. El que es para buscar algo preciso, el punto, el menos, que es para excluir específicamente un término, y el anti, el or, que ya mostró antes, y todo esto. ¿Vos pusiste eso en el chat? Sí, ahí debería estar. Voy a ver un poco en el chat y voy a proyectar para todos. Gracias, Gabriel. En el chat les sugiero que guarden también esta información para saber de dónde sacamos lo que estamos hablando en este momento. Me parece muy importante el aporte, porque acá tenemos todos los demás también. Los que yo les mostré son los más utilizados, pero también existen otros. Ahí tenemos, ¿sí? Por ejemplo, para limitar resultados, lo que decíamos, ¿verdad? Para disminuir resultados, AND. Para buscar un término y otro, OR, ¿verdad? O también el menos. El menos es para excluir, el NOT que decíamos, ¿sí? Cuando quiero buscar solamente páginas web, puedo escribir site, dos puntos, y ahí escribo el nombre de la página, de las páginas. Solamente me va a buscar sitios de internet. Si ponemos un término y el sombrerito de la ñ y el otro término, nos buscan sinónimos, ¿verdad? Y cuando quiero buscar una frase exacta, entonces pongo esa frase exacta entre dos, entre dos comillas, ¿sí? Para buscar una frase exacta. Eso es muy importante, me parece excelente lo que compartió Santiago.
Bueno, ¿dónde nos lleva todo esto? Lo que quería preguntar, ¿les parece que hagamos un recreo o salimos un poco antes? ¿Qué prefieren? Yo personalmente prefiero salir un poco antes. Bueno, ustedes me van avisando con la hora, por favor, porque yo me entusiasmo. Cuando yo me entusiasmo, haré ese. Entonces, tienen libertad de hablar. Vamos ahora entonces a ver otras herramientas de búsqueda, ¿sí? dentro de lo que es nuestro navegador, y antes de pasar a lo que es el navegador Google Académico, ustedes pueden ver que, vamos a ver, si yo busco el término, por ejemplo, Paraguay, solo Paraguay, tengo varias categorías donde se van clasificando los resultados, ¿bien? Entonces, esas categorías son muy importantes de reconocerlas para poder sacar provecho y llegar más rápido a un resultado, a un dato que yo estoy precisando. En este caso, acá tenemos el resultado de todas las páginas, ¿sí? Tenemos 432 millones de resultados y me va mostrando el nombre de la página y algún que otro dato de esa página. Acá veo que estas son videos. Estas páginas tienen videos, ¿verdad? El nombre de las páginas también, y así. Vamos viendo. Y después tenemos aquí unas, digamos, categorías diferentes. Por ejemplo, fijémonos que en todo hay 432 millones. Yo puedo irme a la parte de mapas y me va a mostrar información referente a ese vocablo que yo busqué, pero exclusivo en mapas. Vamos a mirar un poco. Entonces acá, en este caso, se abre Google Maps. Ahí tengo los datos básicos. No es Google Maps este, pero es un mapa de Google. Los datos básicos. En este caso, como yo puse Paraguay, me muestra todo Paraguay en particular. Pero asumo que al acercarse ha de comportarse como Google Maps. Con la información de Google Maps. Bien, ven ahí, entonces en la medida que yo me voy acercando, se van activando todos los iconos del Google Maps. Bueno, esto entonces vendría a ser Maps, ¿sí? De la palabra Paraguay. Al lado de Mapas tenemos otro resultado, vamos a mirar, que son imágenes. Entonces acá me ayuda a clasificar el tipo de imagen que estamos viendo. Pero fijémonos que otra vez dentro, como son tantos resultados, tenemos como unas solapas de temas, de subtemas dentro de Paraguay, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta primera solapa es de bandera, mapa, Asunción en foto, Argentina, turismo, escudo, y así. Tengo muchas otras categorías acá que yo puedo ir mirando. Entonces, vamos a suponer que yo quiero mezclar el concepto Paraguay, ahí está, y departamentos, por ejemplo, ¿verdad? Paraguay y departamento, o Paraguay y mapa también. Vamos a ver Paraguay con departamentos, doy clic a departamentos, y se va a activar esta subcategoría de departamentos dentro de Paraguay, ¿se entiende? Entonces, esta herramienta también me ayuda a poder clasificar la información y encontrarla de forma mucho más rápida. Entonces, Paraguay, departamento, y acá puedo ver por números, si quiero, ¿verdad? Por regiones, por etnia. Entonces, vamos a ver, yo quiero buscar los departamentos por número. Vamos a ver acá, mezclando el concepto número. Ahí tengo los departamentos enumerados. ¿Ven?
Después puede ser Paraguay, departamentos, número, y acá me sigue apareciendo otras subcategorías, ¿ven? División política, ordenamiento territorial, mapa COVID, rutas nacionales, departamento central, ¿sí? Entonces yo puedo poner, por ejemplo, voy a ponerle otro que sea capitales. Donde se señalen las capitales departamentales. Vamos a ver si es así. Ahí están el listado de capitales, ¿verdad? Al lado de cada... Están las capitales departamentales. Entonces, si yo quiero acceder directamente, voy a suponer que me gustó ver un poco esta. Que tiene... Acá. Después tenemos, por ejemplo, muestra también los... Y al hacer clic acá tengo una vista previa de lo que voy a utilizar, ¿verdad? Una vez que se cargue todo, puedo ver también la... lo pesado de la imagen, entonces en píxeles, ¿verdad? 450, 457, cuanto más alta la cantidad de píxeles, mayor es su definición, ¿sí? Entonces, la imagen cuanto más pesada, cuanto más alta fidelidad tiene, eso le da más peso a la imagen. Peso en, me estoy refiriendo en cantidad de tiempo que tarda en pasar de un lugar a otro, a un archivo pesado, a eso me refiero con peso. Bien. Entonces me sirve para eso. Vamos a ver otra forma de buscar dentro de lo que es utilizando un poco las herramientas de búsqueda antes de que pasemos a nuestro Google Academy. Nos quedamos en imágenes. Ahora vamos a pasar un poco a lo que son los videos. La misma cosa, que es lo que vamos a hacer, es una clasificación de los sitios que tienen videos con el nombre temático Paraguay. Ahí tenemos 74 millones de resultados. Luego tenemos noticias y tenemos también la sección de más, donde podemos agregar libros y finanzas. Entonces, vamos a suponer que voy a seguir con el ejemplo de imágenes, ¿sí? Porque es el que me va a ayudar a poder mostrar un poquitito de forma práctica lo que estuvimos hablando ahora. Voy a trabajar un poco con las imágenes y voy a ver qué herramientas tengo para hacer una búsqueda más acotada y para utilizar de forma más, ¿cómo se dice? Más dirigida, ¿verdad? Las herramientas que tiene el navegador. Vamos a ver, entonces, al hacer un clic tenemos una subsección aquí abajo que nos puede clasificar. Esta cantidad de imágenes podemos clasificar por tamaño. Entonces, fijémonos que el primer recurso es muy importante porque decíamos, a mayor calidad de la imagen, mayor tamaño, ¿verdad? O mayor peso, decíamos. Entonces, por eso es importante que hay veces que estamos buscando una imagen y si ustedes se dieron cuenta algunas veces que hayan visto una imagen y está toda, todo con cuadraditos, ¿verdad? Es porque decimos, se pixeló la imagen. O sea, que se utilizó una imagen de baja calidad y se la amplificó mucho, entonces los píxeles se ven deformados. Por eso es importante que cuando vamos a utilizar una imagen como portada o como fondo de una presentación, siempre trabajemos con las imágenes grandes. Fijémonos, por ejemplo, acá, antes de hacer una salida aquí, vamos a ver, por ejemplo, al poner sobre... más medio lenta mi computadora, sino al poner sobre cada una de las imágenes ya les dice el peso que está teniendo cada una de ellas. Voy a hacer el clic y salir.
Entonces, prueben eso al poner sobre su imagen, le dice tanto por tanto, tanto por tanto, tanto por tanto. Vamos a suponer, por ejemplo, esta imagen que tengo aquí, voy a hacer un clic y voy a saber cuánto tiene de peso. Esta tiene 1200 por 660, ¿sí? 1200 por 660. Vamos a ver esta de acá. 1100 por 688. ¿Ok? Vamos a buscar esta de acá. 826 por 823. De esa manera podemos saber el peso. Ahora, como esto está puesto en cualquier tamaño, yo puedo cambiar esto a que solamente aparezcan las imágenes grandes. Vamos a ver un poco la diferencia cuando trabajamos con imágenes grandes. ¿Se acuerdan más o menos el promedio de lo que teníamos ahora? ¿Verdad? Vamos a mirar un poco esta imagen que está acá, ¿cuánto pesa? ...1200 por 660. Son todas cantidades bastante altas. A ver, por ejemplo, un segundo. ...1500 por 1100, ¿ven? Son todas cantidades altas. Entonces, vamos a suponer, si yo pido acá que solo bajen imágenes medianas, vamos a ver cuánto es la media del tamaño de imagen. Entonces, las imágenes grandes son aquellas imágenes que ustedes van a poder ampliar tranquilamente y no se les va a pixelar. Vamos a ver un poco este qué tamaño tiene. Eso también, una misma imagen puede tener varios tipos de pixelado. Entonces pueden encontrar la versión de varias, de la misma imagen en varias, en varios formatos. Mil también, siguen siendo grandes, por lo visto que hay, casi todas son grandes. Vamos a ver acá que me trae, si le pido solo iconos. Ahí pedí iconos, por ejemplo. Entonces vienen aquellas imágenes que podrían servirnos como iconos. Leer más acá porque no quiero perder toda la tarde aquí. Otra herramienta que pueden tener acá es la de color, ¿sí? Entonces, aquí ustedes pueden buscar, por ejemplo, imágenes en blanco y negro, transparentes, si van a utilizar de repente como fondo de marca agua, o pueden buscar por paleta de colores, ¿ven? Por ejemplo, dentro del tema Paraguay, yo puedo buscar todo lo que es verde. ¿Sí? La paleta de color verde. Estamos hablando de imágenes. ¿Ok? Imágenes. Entonces lo que ahora se va a buscar es paleta de color verde que tenga que ver con Paraguay. ¿Ven ahí? Entonces todas las imágenes tienen algún tono, alguna tonalidad, pero algo que tenga que ver con el color verde. Toda la información que se está cargando. ¿Ven? En diferentes tonalidades de verde. Entonces, pueden hacer búsqueda por paletas de colores. Con los temas también, ¿verdad? Vamos a cambiar la paleta de colores. Vamos a pedir, a ver, un poco un... azul, a ver qué nos sale.
Se fue sin querer a otra etiqueta. Vamos acá. Vamos a pedir azul. Vamos a ver qué nos trae en Paraguay azul. Ahí tengo resultado paleta de colores azul. Vamos a ver un poco. Listo. ¿Ven? ¿Ven cómo cambia la paleta de colores? Sí, profe. Bien, entonces, ahí tenemos paleta de colores. Voy a poner otra vez cualquier color para tener el resto de todas las otras imágenes también. Al lado mismo tenemos el tipo. Vamos a ver también los tipos de imágenes que podemos filtrar con este. Vamos a salir del icono, vamos a poner cualquier tamaño para nuevamente tener disponible todos los resultados. Entonces, cualquier tipo de imágenes, imágenes prediseñadas, dibujo en líneas o GIF. Ustedes saben que estas son las imágenes que tienen movimiento, ¿verdad? Entonces, la misma cosa. Si yo le pongo, por ejemplo, dibujo en líneas, vamos a ver que no van a aparecer fotos, sino que van a aparecer otro tipo de resultados. Siempre estamos con el mismo término de búsqueda para que el ejemplo sirva. Ahí tengo dibujo en líneas. Hombre, si necesito mapas para colorear, ahora puedo bajar tranquilamente allí. Profe, una consulta. Sí. Solamente el Google Chrome tiene esta posibilidad, porque yo, por ejemplo, tengo Mozilla y sí. No tengo este filtro que vos nos estás mostrando, por ejemplo, del tamaño, el color, o no sé qué más dice, dibujo de línea. Sí, es un filtro exclusivo de Google. Por eso les decía que entre todos los buscadores que elegí, porque me parecía que tenía mayor cantidad de herramientas, era el Chrome. Y era ¿por qué elegimos esto como muestra? ¿Verdad? Uh-huh. Para compartir. Pero estos filtros que ahora estoy diciendo sí son exclusivos. Pero los operadores booleanos sí, igual van a funcionar en todos los navegadores. Es lo que estuvimos hablando un poquito antes. Super. Bueno, en todo caso, voy a dejar otra vez acá cualquier tipo. Puedo buscar también las imágenes por fecha. Entonces ahí veo las últimas 24 horas, la última semana, el último mes, el último año. ¿Sí? Puedo precisar. Y esto también es muy importante, el derecho de uso. Vamos a suponer que ustedes están escribiendo un artículo científico en donde el tema de del plagio es muy delicado y donde tenemos que tener mucho cuidado con qué tipo de información es la que estamos utilizando. Entonces, hay algunas, ustedes saben que muchas de estas imágenes que nosotros tenemos acá tienen derechos de autor, o sea, están restringidos su uso. No lo podrían poner como la cubierta de un libro, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tiene su derecho reservado. Por eso nosotros tenemos acá, donde dice licencias de Creative Commons, hay un nivel de tipo de licencia que es una licencia que es gratuita, pero que tiene ciertas condiciones de uso que vamos a ir viendo más adelante, pero que permite su uso. Entonces, estos resultados que tenemos acá son con Creative Commons, o sea, que podemos utilizar, pero en este caso dice bajo licencia, ¿verdad? Pero tenemos que ver qué tipo de licencia tiene. En este caso, la mayoría de los Creative Commons que no tienen otra...
Para los más sencillos, simplemente te piden que vos le des la autoría al dueño del... O que digas, esta imagen bajé de tal parte, ¿sí? Entonces, en Creative Commons, después vamos a ver las licencias, pero en todos los casos sí tenemos que decir de quiénes son estas fotos. Entonces, si vamos a utilizar y tenemos el permiso de utilizarlo de forma abierta. Todo esto que está acá está cargado como licencia, con licencia Creative Commons. Que tenemos que decir de dónde sacamos. Después tenemos el otro tipo de... La otra categoría vendría a ser licencias comerciales y de otra índole. Y ahí ya vamos a ver que hay diferentes tipos de licencias. En algunos casos podemos pedir permiso o podemos pagar un canon, ¿verdad? O simplemente no podemos utilizar. Entonces estas son las, digamos, imágenes que tienen otro tipo de licencia que hay que seguramente o conseguir o comprar, pero que no podemos usar directamente, ¿sí? Esta es la marca Paraguay, por ejemplo. O sea, uno puede usar nomás así, porque eso está registrado en el registro de la... ¿cómo se llama? El registro de la propiedad DINAPI, intelectual. DINAPI. Sí, exactamente. Sí, registro de la propiedad intelectual. Muy bien. Entonces, aquí nosotros podemos servirnos de esto para buscar todos los tipos de licencia. Y eso es importante para no incurrir, ¿verdad?, en un hecho que pueda ser, digamos, hasta penalizable, ¿verdad? Vamos a ver las herramientas que tenemos en video. Son similares también. Buscar en la web. Podemos buscar por duración, ¿verdad? Corto, de 0 a 4 minutos. Mediano, de 4 a 20 minutos. Largo, de 20 a más minutos. Podemos buscar por fecha. Última hora, últimas 24 horas, última semana. Podemos personalizar y poner el año. Podemos buscar por calidad, de cualquier calidad o solo los de alta calidad. La misma cosa que decíamos con las imágenes. Cuanto mayor es la calidad, mayor es el peso, decíamos, ¿verdad? Todos los videos o solamente los subtitulados. Y si es de YouTube o de alguna otra, de otro dominio o de cualquier origen. Esos, digamos, estos son los filtros que tenemos para poder ver los videos, ¿sí? Y bueno, entonces, a grandes rasgos, eso quería mostrar de lo que es el navegador. Acá a la derecha tenemos el conjunto de aplicativos relacionados con Google, que pueden ustedes también cambiar el orden, así como allá haciendo un clic nomás, ¿ven? Acá con esto nomás yo voy poniendo qué es lo que uso primero. Vamos a decir, yo uso mucho el Meet, voy a poner primero el Meet, uso mucho también el calendario, puedo poner acá, y el Classroom, y el traductor. Entonces yo voy ordenando de acuerdo a mi orden, para la redundancia, ¿verdad? Estas son las aplicaciones que yo voy a hacerlas funcionar desde aquí. Después vamos a ir viendo que desde aquí vamos a hacer funcionar el Gmail, el Drive, el Meet. Bien, entonces, para pasar ya a nuestra segunda parte, voy a presentarles al Google Académico, el hermano menor, ¿verdad?, pero más inteligente de Google. Lo que decíamos del Google Académico era que acá podíamos encontrar las informaciones relacionadas a lo científico, ¿verdad?, a datos más fidedignos, a investigaciones. Por lo tanto, la primera estrategia de búsqueda, pues esto puede ser un tema que yo le puedo preguntar a ustedes en el examen. ¿Cuál sería la estrategia de búsqueda de un término en internet con las estrategias? Entonces, la primera de todas es buscar en un buscador académico. Porque si nos ponemos a buscar en un buscador normal, la cantidad de información
el exceso de información, los 724 millones de resultados, van a hacer que sea totalmente imposible poder ni siquiera mirar uno a uno, ¿verdad? Porque es demasiada cantidad de información. Entonces, primera estrategia, utilizar un buscador académico, hacer eso en una base de datos, ¿sí? Entonces, lo que nosotros abrimos acá es una base de datos académicos. Bien, entonces, vamos a utilizar ahora el mismo concepto que utilizamos con los buscadores booleanos, ¿sí? El mismo concepto. Entonces, yo voy a ir mostrando las dos herramientas que trabaja. Una trabaja en la superficie y la otra trabaja en lo profundo, pero juntas hacen el resultado que vamos a obtener en cada búsqueda. Acá tenemos el buscador, en donde si queremos vincular un concepto con el otro, tenemos que poner un espacio, dijimos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Entonces vamos a buscar, por ejemplo, el término esquizofrenia, ¿sí? Me faltó la Z. Ahí, esquizofrenia. Entonces, si hago una sola búsqueda, obtengo un resultado probablemente muy alto que me va a impedir revisar 226.000 resultados. Si bien es cierto, es mucho menor que en lo que hubiese sido en el buscador normal, igual es muchísimo, yo no voy a poder manejar tanta información. Entonces, dijimos, la segunda estrategia para búsqueda es combinar las palabras clave, ¿verdad? Entonces, esquizofrenia, y voy a buscar entonces la segunda palabra, adolescentes, y ahora voy a mezclar. Entonces acá, ¿qué es lo que estoy activando? Estoy activando el operador booleano AND, ¿verdad? Y de 226.000, la lógica me dice que tiene que bajar. Vamos a ver a cuánto va a bajar ahora los resultados. 48.000. De 200 y pico mil a 48.000. Sigue siendo mucho. Entonces voy a seguir combinando palabras clave. Esquizofrenia, adolescente, causas. De 48.000 voy a bajar a 32.000, sigue siendo mucho, ¿sí? Ver otra palabra más, y cuanto más palabras, de 32.000 ya bajé a 1.000 nomás ahí, ¿sí? Yo voy a ir mezclando estas palabras clave hasta obtener entonces un resultado más o menos revisable, y ahí recién voy a ir a mirar mi resultado. Primero tengo que ir decantando lo que no me va a servir. Voy a introducir acá una búsqueda textual. Dentro de mi búsqueda normal voy a introducir la palabra seguro social. Lo que va a hacer es buscar exactamente los archivos que tengan la palabra esquizofrenia, adolescentes, causas prevenibles y el término seguro social como tal. De 1140. 143 resultados, ¿sí? Seguro social, puedo buscar otra palabra así textual. Introduzco una más, baja a 93, ¿sí? Entonces, estos son búsquedas textuales y estas son búsquedas con el operador booleano AND, ¿sí? Vamos a ver si es cierto. ¿Dónde yo voy a saber si es cierto lo que le estoy diciendo ahora? Entonces, vamos a abrir
el menú de búsqueda. Este es un menú que van a usar muchísimo. Y vamos donde dice búsqueda avanzada y ahí podemos ver exactamente lo que decíamos. Y acá tenemos algunos filtros dentro de lo que es el Google Académico. Miren, el primer filtro dice buscar artículos con todas las palabras, con todas las palabras. O sea, este primer filtro funciona ¿con qué operador booleano? Or puede ser. No. Todas las palabras, dice. ¿Cuál es el que combina todas las palabras? And. Or. Espacio. No. And, porque or es por separado o junto, ¿te acuerdas? Sin embargo, este te dice todas las palabras. El que le combina a todas las palabras es and, ¿verdad? Y acá vamos a ver que justamente todas las palabras que nosotros pusimos con un espacio están acá. ¿Ven? Quiere decir que acá está and, solo que nosotros no vemos nomás, porque ya sabemos que en un espacio está and. Ahí está, and, ¿verdad? Ahora, con la frase exacta, dice, vamos a ver, con la frase exacta, ¿qué es lo que yo cargué dentro de un, se me va el nombre, es la comilla? Entonces, en este caso, seguro social. Exactamente, lo que yo puse en una comilla, acá me tiene como una frase exacta. Y acá sí sería con al menos una de las palabras, porque busca todas las palabras por separado, acá sí sería or. ¿Sí? Acá sí sería or. Vamos a ver, vamos a verificar que esto sea así. Voy a sacar este de la frase. Sí. ¿Por qué al lado de Seguro Social no aparece también gobierno? Porque evidentemente toma solamente la primera... ¿cómo te iba a decir? La primera palabra que está dentro de la comilla busca, le reconoce como tal. Acá deberíamos escribir gobierno en todo caso, porque ahí poniendo en la casillita solamente detecta la primera. ¿Te diste cuenta? Ah, sí, entiendo. Yo voy a sacar eso y me voy a quedar solamente con AN, ¿sí? Y voy a hacer nuevamente la búsqueda y de 93, que ya era muy buena cantidad, obviamente esto se va a disparar. Pero para hacer nomás la comparación y para ver que lo que dijimos se cumple realmente, miren que buscando juntas estas palabras, gobierno se me quedó, gobierno me quedó como por fuera, sin la comilla. Juntando la palabra esquizofrenia, adolescentes, causas prevenibles y gobierno, en este caso tenemos 565 resultados. Si yo mudo esto a la otra, acá estoy trabajando con AN, ¿verdad? Todo esto que estoy trabajando con AN voy a mudar al otro operador booleano. Voy a cortar ahí, voy a mudar al otro operador booleano que es OR, ¿verdad? Con al menos una de las palabras, o sea que va a buscar por separado cada una de estas palabras. Y vamos a acordarnos nomás de nuestro resultado que era 565. Y vamos a comparar ahora con lo que va a salir si se busca con OR o por separado. 565, acuérdense. Miren un poco la cantidad que salió. 3.240.000. ¿Por qué? Porque buscó. Y ahí sale justamente, ustedes ven que al poner esas palabras en la casillita del operador OR, yo no escribí este OR, sino que automáticamente él me pone OR, porque asume que está buscando por separado esquizofrenia, por separado adolescentes, por separado causa, por separado prevenible y por separado gobierno. ¿Sí? Entonces, primera conclusión de esta búsqueda avanzada. Si quiero aumentar la cantidad de resultados, tengo que poner aquí con al menos una de las palabras clave de los temas que estoy buscando. Si quiero disminuir los resultados, el primero es buscar con el operador AND y hacer coincidir los resultados. ¿Bien? Entonces, cuando hacemos eso, estamos buscando aquellas coincidencias con los dos o más, en este caso son 5 palabras que estamos buscando solamente sus coincidencias, ¿sí? Coincidencias.
Entonces, una vez que yo llegue más o menos acá, ya no tengo más palabras clave para agregar. Estas son mis palabras clave. Pero 565 resultados también sigue siendo demasiado mucho para que yo revise. Y ahora vamos a ver qué podemos hacer para bajar aún más. Pero para repasar nada más, y antes de cerrar esto, quería una vez más indicar cómo funciona esta búsqueda avanzada. Decíamos, en el primer filtro, operador AND, en el segundo filtro, el operador búsqueda, este se llama búsqueda textual, ¿verdad? Algo exacto. Yo, por ejemplo, tengo un trozo de escrito que yo no sé de qué es, si es de un libro o una revista, no sé quién escribió, no sé nada, solo sé que está ahí, quiero saber de dónde es, puedo escribir esa frase aquí, ¿sí? Solamente esa frase, entonces me va a hacer una búsqueda textual. Operador OR, entonces aquí, en la tercera. Y operador NOT, sin las palabras, acá ponemos las palabras que queremos excluir. ¿Bien? Excluir, muy bien. Entonces, aquí aparece, para mí sería como la clave más importante de todas, que es dónde aparecen las palabras que estamos buscando. Este es otro filtro muy importante, que una vez que nosotros tengamos ya el filtro de las palabras clave, y sigue siendo mucha la cantidad de resultados, aún, entonces en ese caso yo puedo poner, si le doy, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece a ustedes que va a pasar si tengo activado en todo el artículo y cuál sería la diferencia si activo en el título del artículo? Voy a dejar un poco que ustedes piensen, porque si no yo estoy hablando como loco acá. Ustedes no hablan ni preguntan. Díganme un poco en qué piensan que va a haber una diferencia entre estas dos opciones de este filtro que se llama donde las palabras aparezcan. Y donde dice en el título del artículo, vas a conseguir menos cantidad de información, lógicamente, porque va a estar concentrado dentro de un título esas palabras que estás Excelente. Buscando. Sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. Entonces, si yo quiero, si me faltan cantidad de resultados, me voy a ir en todo el artículo, ¿verdad? Y si quiero disminuir para que solamente aparezcan estas palabras en el título, o sea, la búsqueda va a ser muchísimo más acotada, entonces ahí pongo en el título del artículo. Con esta cantidad enorme de palabras clave acá, y poniendo el título, ustedes van a ver que probablemente no voy a ya tener resultados porque es demasiado, vamos a decir ya, son demasiados filtros. Entonces, fíjense, no tiene resultado. Entonces, ¿cómo hago para ir para atrás? ¿Cómo hago para aumentar un poquito más, aumentar de a poco la cantidad de resultados? Puedo ir borrando las palabras clave más irrelevantes. Por ejemplo, no me interesa tanto lo que tiene que ver con el gobierno, sí el resto. Entonces, borro gobierno. Y ahí mismo le doy otra vez buscar. Entonces va a buscar con todas las palabras, pero sin el concepto de gobierno. Sigue sin aparecer nada. ¿Pueden ver ahí? Voy a sacar ahora la palabra prevenible. Voy a ir sacando palabras clave hasta encontrar algún resultado. ¿Sí? Esta es otra manera de ir aumentando la cantidad de resultados. Vamos a sacar ahora causas. Ya tenemos algo. Ahí ya tengo, ¿verdad? Con esquizofrenia adolescente, en el título tengo 35 resultados, que ya es muy, muy revisable, ya es más pequeña la cantidad, por lo tanto, tenemos mayor posibilidad de leerlas todas. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hicimos acá? Cambiamos simplemente. Vamos a ver un poco lo contrario. Esquizofrenia adolescente. En el título del artículo tenemos 35, pero si ponemos en todo el artículo, vamos a ver a cuánto varía. Vamos a cambiar ahí nomás. De 35 resultados, vamos a ver a cuánto. 48.000 resultados. ¿Bien? Entonces, muchas veces el utilizar, si estamos muy seguros de nuestras palabras clave,
podemos poner en el título del artículo y ese es un filtro masivo que elimina enormes cantidades de información irrelevante y nos puede quedar esto. Mucho más fácil de por la cantidad, digo, de revisar. Entonces, por debajo de eso, ¿qué son otros filtros que tenemos? Podemos buscar por artículos, perdón, nombre y apellido, o apellido de autores en este, en esta casillita, en esta otra casillita, podemos buscar por editoriales o por nombre de revistas, y aquí podemos buscar por año. Por ejemplo, vamos a suponer que a mí me dicen en mi tesis, bueno, las políticas de presentación de tesis dicen que tu bibliografía no puede ser mayor a 10 años, ¿sí? 10 años. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que yo ponga en mi marco teórico no puede exceder 10 años. Y para eso me sirve este filtro de tiempo. Acá tengo el límite inferior, el límite superior. Si yo quiero hacer una búsqueda de los últimos 10 años, entonces pongo en el límite inferior el año donde va a empezar la búsqueda. Sobre este mismo artículo, digamos, ¿verdad? Un artículo sobre esta fuente que tiene que ver con esquizofrenia adolescentes, entonces yo voy a poner 10 años atrás, vendría a ser 2011, ¿verdad? 2011 en adelante. Y acá yo puedo dejarle abierto o puedo ponerle 2021 o puedo ponerle, por ejemplo, si yo quiero en el mismo año, puedo ponerle 2011. Si quiero hacer del 2011 al 2018, pongo ahí el límite superior. Y si yo dejo esto libre, quiere decir del 2011 hasta ahora. ¿Sí? ¿Por qué es importante este filtro de los años? Porque muchas veces también el tipo de investigación que nosotros hacemos es un tipo de investigación retrospectiva. Nosotros podemos ver, por ejemplo, cómo fueron cambiando los marcos legales cada 5 años. Entonces podemos ir poniendo esos límites de años e ir haciendo esas búsquedas en esos años. ¿Bien? Vamos a mirar un poco entonces, en los últimos 10 años, lo mismo que era anteriormente 35, en teoría podría bajar, dependiendo, ahí tenemos, de 35 bajamos a 19, en, solamente poniendo este filtro de en los últimos 10 años. Entonces, fijémonos que empezamos nosotros con una cantidad de miles de resultados y ahora estamos manejando una cantidad muchísimo inferior que ya nos permite ver los resultados. Bien, acá tenemos algunas otras, otros filtros, ¿verdad? Buscar solo página en español, vamos a ver de 19, si en este 19 está incluida alguna otra en otro idioma, probablemente no, pero vamos a ver. 16, o sea que 3 de esas páginas no estaban en español. Bien. Entonces, fijémonos que acá nosotros tenemos 16 resultados. Hemos realizado una búsqueda bastante interesante y esto ahora nosotros podemos mirar a qué se están refiriendo cada uno de los temas. Bien, entonces, la tarea que yo voy a estar dejando para ustedes va a ser una tarea de... de programación de los, decíamos acá, de los favoritos, de la barra de favoritos. Voy a pedirles probablemente que hagan una carpeta, que guarden dentro de esa carpeta 5 cosas, o sea, algo bien práctico. Y segundo, que puedan realizar las búsquedas hasta obtener un mínimo, yo les voy a poner probablemente entre 15... entre 50 y menos de resultados, ¿verdad? Porque acá lo importante es tener una cantidad revisable. Vamos a ir viendo eso, pero en eso se va a basar un poco nuestro trabajo. Yo no quiero iniciar ahora otro aspecto del trabajo con el Google Académico, porque es ponernos a revisar los tipos de fuente que cada uno representa y cómo ver si nos va a servir o no nos va a servir. Eso es lo que vamos a dar en la próxima clase, ¿sí? Bueno, ¿preguntas? Súper claro, profe. Y
Para la tarea tendríamos que hacer como una foto de un screenshot de lo que vamos haciendo o cómo Sí, haríamos hacer. yo creo que es muy buena idea esa. Vamos, voy a poner en el foro para que ustedes respondan a la actividad y ahí que le pongan en ese foro al screenshot de la búsqueda. O sea, que en la búsqueda ustedes pueden, en una sola foto yo ya puedo ver que ustedes hicieron las carpetitas, que guardaron cosas en las carpetitas y que hicieron la búsqueda en el Google Académico. En una sola foto puede ir todo. Eso, Súper. algo así muy fácil y muy simple es lo que les voy a pedir. No les voy a pedir cosas muy difíciles. Y lo importante sería también que ustedes puedan hacer esa búsqueda con los temas que ya están queriendo, procurar, ¿verdad? Entonces pueden ir mirando eso, haciendo esa búsqueda, podemos comentar qué es lo que se encontró, cuáles fueron las dificultades. Eso sería muy interesante que podamos conversar un poco en la próxima clase, ¿sí? Entonces, la tarea va a tener que ver con eso. Yo voy a estar disponible en ese momento, en el horario de la clase. Yo voy a estar disponible para que ustedes puedan escribirme por el foro. Porque la tarea va a ser un foro, ¿okay? Voy a mostrar luego dónde voy a poner dónde va a estar la tarea para que no haya dudas. Entonces, de esa manera también. Entonces, una parte del trabajo sería hacer una búsqueda y que solo queden pocos resultados, ¿no? Sí, exactamente, no les voy a poner una cantidad X porque cada resultado que hagan va a ser totalmente diferente, pero sí que puedan hacer o sea, que esa cantidad de resultados sea una cantidad revisable, porque si vos me decís que vas a revisar 600 artículos, no te voy a creer. Ahora si me decís 30, 20, ¿verdad? Ahí sí ya es más realizable la tarea. ¿Me pueden decir si es que se puede ver en nuestra aula virtual, por favor? Se ve, profe. Ok, gracias. Bueno, entonces, dentro del segundo foro, es donde, acá donde dice foro de desarrollo de las unidades, es donde vamos a ir poniendo vamos a hacer o las tareas. En este caso, la tarea va a ser participar el foro, pero también pueden haber otras cuestiones con las demás unidades. Ahora estamos en la unidad 1, entonces vamos a dentro del foro de desarrollo de unidades. Acá tengo justamente la dice unidad 1, navegador de Google. Entonces aquí yo voy a poner las indicaciones para que ustedes puedan responder con las indicaciones, realizando lo que yo les estoy poniendo acá. Y eso va a estar calificado. Y entonces este va a ser el primer trabajo. Y yo voy a estar respondiendo dentro de esta unidad 1 todas las preguntas que ustedes puedan hacer en el momento de realizar la actividad. ¿Está? Sí, profe, súper. Bueno, en la próxima clase, ¿qué vamos a hacer? En la próxima clase lo que vamos a hacer, vamos a tomar cada uno de estos resultados y vamos a mirar para identificar qué tipo de información podemos ver. Vamos a diferenciar el título, vamos a diferenciar los autores, el año, la pequeña reseña, vamos a ver que hay formas para poder citar, cuántas veces se utilizó esto, en qué eso varía, qué tipo de formato es. Cuando es un PDF, un HTML, HTML, ¿verdad? O por ahí puede ser un libro. Entonces vamos a identificar cada uno de esos elementos para poder después, una vez realizadas las búsquedas, ver con cuál me quedo. Entonces es muy importante, chicos, que hagan por favor esas búsquedas. O sea, yo quiero que ustedes
practiquen, porque acá la intención no es simplemente hacer nomás o dar nomás la clase, sino que realmente esa clase pueda servirles a ustedes como apoyo en el momento que van a utilizar eso. Entonces, por eso es muy importante que ustedes hagan esto de forma práctica, ya que el trabajo que ustedes van a hacer en la próxima clase, que no va a ser sincrónica, entonces lo vamos a tomar como hecho dentro de la clase. Por eso que les decía que yo voy a estar disponible para que ustedes me escriban y para poder trabajar juntos en el horario de la clase, ¿sí? Sin problema. Obviamente, ustedes saben que si la consulta es realizada fuera del horario de clase, entonces tenemos hasta 24 horas para responder. Pero en el momento de la clase, el próximo jueves, yo voy a estar aquí conectado en el aula para que ustedes puedan hacerme las consultas que necesiten. Profe, yo tengo una consulta. Sí. En la plataforma, en la primera actividad, habla de las utilidades del navegador Google. Sí. Y como yo no sabía si es que teníamos que hacer o no hacer, entonces yo me basé más que nada en el video que habías compartido. Sí. Entonces, no sé si es que este, vamos a decir, este trabajo tiene que ver con lo que hoy dimos, me parece. Entonces, no sé si está bien mi publicación ahí y tampoco ya la puedo eliminar. Claro, no te preocupes por eso. Vamos a ir viendo cómo interactuar, por eso ahora les mostré el espacio en donde va a estar para que lo vayamos haciendo de forma ordenada. De todos modos, esta va a ser la primera entrega y va a ser con la que voy a empezar a cargar el puntaje de, que es la calificación de proceso, ¿sí? Entonces, todo lo que se hizo antes, que por ahí, esto no hay problemas, porque no está siendo calificado y todo era como una práctica que estábamos haciendo del uso de las herramientas de nuestra plataforma. Entonces, no te vayas a preocupar por eso, ¿sí? Ok, profe, muchas gracias. Bueno. Yo tenía, ¿cómo se dice eso? Instalada acá una aplicación para tomar la asistencia y no se me activa ahora, Bobo, que quería probar con ustedes y tengo ahí y no puedo utilizarla. Interesante, hay una aplicación. Sí, hay una aplicación, Meet Attendance se llama, y ya la instalé, pero no se me activa ahora porque hice una llamada de prueba y ahí sí me habilitó, pero ahora que estoy tratando de utilizar no se me está habilitando. Pero es un botoncito que al hacer un clic toma la asistencia de todos los que están y te cargan una planilla Excel. ¡Ah, qué genial! Sí, así es. Muy interesante. Bueno, igualmente les voy a pedir entonces antes de irse si me pueden poner, no me van a poner chao ni nada de esas cosas porque yo quiero un listado ahora como para poder cortar e imprimir. Entonces solamente quiero que me pongan su nombre y apellido, nada más en el chat, ¿sí? Y ninguna otra información para que yo pueda cortar y pegar la asistencia del día de hoy. Profe. Sí, Rosalía. ¿La tarea se puede hacer antes o el próximo jueves recién? Voy a habilitar el jueves para que puedan hacerlo en horario de clase. Porque así tienen una semana pues para poder entregar. Bueno, está bien. Pero la fecha límite sería el jueves hasta las 5 y 25. No. La tarea tienen tiempo de entregar hasta la próxima clase. Lo ideal sería que lo hagan ahí en el horario de clase porque voy a estar yo para apoyarles. Entonces ya va a depender un poco cómo ustedes se organizan, pero normalmente siempre trato de ser un poco más amplio en las fechas de recepción de los trabajos para no perjudicar al alumno. Porque yo sé que muchos trabajan y tienen dificultades, entonces normalmente no penalizo hasta la próxima clase. Pero
lo ideal sería entregar en el día de la clase, teniendo en cuenta que voy a estar ahí como para que ustedes puedan hacerme cualquier tipo de consulta que precisen. Bueno, creo que estamos bien, salimos 15 minutos antes, ¿verdad? Porque media era nuestro objetivo, así que yo creo que fueron muy guapos, guapas. Y nos estamos viendo en la próxima clase. Les insto a practicar, a hacer sus búsquedas. Hagan y todo lo que les parezca raro, anoten y traigan acá. Vamos a ver por qué ocurrió y cómo podemos mejorar las estrategias de búsqueda, ¿sí? Buenísimo, sí, profe. Gracias. Dale, gracias, profe. Muchas gracias. Gracias, profe. Dale, a vos. Muchas gracias. Dale, gracias a vos. Gracias, profe. Chao, chao.